So the wall is moving along, it's moving along rapidly, it's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine, can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe. ¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Soy Elidip Cayazo y les reporto desde Atlanta, Georgia, donde nos acompaña el cónsul general de México en Atlanta, el señor Javier Díaz de León. Bienvenidos, cónsul, nuevamente al Estudio de Mundo Hispánico. Muchas gracias, Eli, por tenerme por aquí. Y es que a propósito del vencimiento del plazo del presidente Donald Trump acerca de la deportación masiva, la amenaza migratoria que representa esto, el director interino del sistema de identificación de Estados Unidos informó que estaba listo ICE para la deportación de al menos un millón de personas. Y queremos hablar, pues, que a propósito de esta información, el, consul, el, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que eh, los consulados mexicanos estudian medios legales frente a deportaciones y anunció también que si hay deportaciones, allí estaremos. Así, así lo dijo el canciller mexicano esta mañana. A propósito de esta información. De las redadas masivas y de esta amenaza migratoria. ¿Cómo se debe actuar en caso de detención migratoria? Entiendo que primero tendríamos que determinar quiénes son estas personas, estos indocumentados, claro. a, a quienes se va a dirigir el, el, la administración de Trump. Claro, como muy como bien mencionas, eh, las autoridades migratorias estadounidenses han estado haciendo estos anuncios, incluso más recientemente a finales de la semana próxima, de que operativos parece ser que son, in, son inminentes. Ahora, ¿a qué se refieren exactamente? Se refieren exactamente de cumplir con las órdenes de deportación que han eh, eh, hecho jueces estadounidenses en contra de alrededor de un millón de indocumentados en Estados Unidos. Entonces, eh, lo, que lo que todo indica por lo que ellos mismos han, han, han señalado es que lo que se proponen es dirigirse particularmente con personas que tengan órdenes de deportación eh, firmadas por un juez. Eh, no necesariamente que vayan a las calles a buscar a cualquier persona que tenga aspecto de inmigrante ni nada por el estilo, sino personas que tengan un orden de deportación ordenadas por un juez. Y estas personas no necesariamente tienen que. Eh, eh, representar una amenaza para los Estados Unidos simplemente con que tengan una orden de deportación, o sea, que en e entre estas personas incluyen estas dos claro. mil familias que supuestamente se han venido eh, hablando durante estas dos en semanas. Su en su mayor el mayor obviamente es una gran cantidad de población que implica todo tipo de situaciones, pero lo más común es que son personas que estando indocumentadas en Estados Unidos cometieron algún crimen, violaron la ley y a partir de, de, de ese proceso penal que, que enfrentaron por haber violado la ley entraron en un proceso de deportación al haber cumplido con su sentencia anterior no entonces estamos hablando de personas que cometieron algún delito fueron liberados después de cometerse un delito y entonces procede el, el caso migratorio y un juez migratorio ordena su deportación. Eh, es muy probable que la gran mayoría de las personas que están en esa situación lo saben, o sea, están en conocimiento de que un, orden, un juez ordenó su, de, su deportación. Y es por eso que hacemos un llamado al público que nos está viendo, de que si hay personas que nos están escuchando, que saben que existe una orden de deportación en contra suya por parte de un juez, pues que se preparen y sobre todo también que no expongan al resto de su familia ante un posible eh, operativo que eh, pues nos están anunciando que se va a llevar a cabo para cumplir con estas órdenes de deportación y muy bueno que lo que lo menciona eh, cónsul porque es que ustedes como como eh, institución, tienen un plan para eso. ¿Quiere compartirnos ese plan, cómo actuar en caso de una deportación migratoria? Claro, eh, eh, lo que hemos estado haciendo todos los consulados de México en Estados Unidos desde hace ya un par de semanas es recordar a, 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 al público y a la gente que nos escucha de, de ciertas, ciertas medidas preventivas que es importante tener siempre en mano, que se está viendo en la pantalla, eh, cómo actuar en el caso de detención migratoria. Lo primero es tener un plan de emergencia. Si vivimos en una casa en donde hay personas que están indocumentadas, por ejemplo, si alguno de los padres o los padres son indocumentados y tenemos niños en esa, en esa casa, tenemos que, debemos de tener un plan ante un escenario de, una, de, un, de que un oficial de ICE venga a cumplir con una orden de deportación de un juez. Eh, ¿Qué pasa con los niños? ¿Quién se encarga de los niños si alguno de los padres está eh, detenido? Eh, ¿Qué pasa con nuestras propiedades? ¿Qué pasa con nuestra casa, nuestros documentos, eh, eh, los documentos de nuestro coche, la cuenta eh, las banco. cuentas de banco? O sea, Todas esas cosas hay que tenerlas previstas para que si hay alguna persona en la casa o algún familiar cercano que, que tenga documentos o que no tenga el escenario de ser detenido por un operativo migratorio, nos ayude para cu cuidar con todas nuestras, nuestras cosas. Nuestros documentos personales esenciales, muy importante tenerlos cubiertos en un lugar seguro y tener dónde están. Nuestros actas de nacimiento, los títulos de nuestros coches, de nuestra casa, eh, de la cuenta de banco, dónde lo tenemos, tenemos un solo lugar donde lo tengamos en, un, en una bolsa no resguardada, en donde sabemos que tenemos nuestros documentos personales, esas son medidas muy importantes. Y lo último, Eli, eh, Tener siempre, ya desde ahora, siempre tener un, a, a la, acceso a, un, a una buena asesoría migratoria legal. Eh, eh, no, lamentablemente, a veces ve, vemos que personas que ven venir un escenario de este tipo, una, hasta que están siendo detenidos, están empezando a buscar un abogado. Eh, y, y probablemente para entonces ya puede ser demasiado tarde porque pues, la situación ya, la maquinaria ya empezó, ¿no? a, a, ya se echó a andar. Entonces, lo que recomendamos es. Pónganse en contacto con un consulado de México. Si no tienen ya un abogado migratorio, pónganse en contacto con el consulado de México, el de aquí en Atlanta o el que tengan más cerca de ustedes, donde vivan, para que el consulado de México les ayude a tener un diagnóstico migratorio con una, un diagnóstico además seguro y, y de un abogado confiable, para que ustedes conozcan su situación legal concreta, para protegerse así a ustedes mismos y proteger a su familia y a sus bienes, a su patrimonio. Eh, eh, si no tienen un abogado, si ya tienen un abogado migratorio, perdón. Y, y, y también les recomendaríamos, siempre les recomendamos, acérquense de todas maneras al Consulado de México para que una, una, un asesor legal del Consulado de México verifique lo que les está diciendo el otro abogado. Eh, porque a veces también, lamentablemente, en este tipo de situaciones, cuando hay temor en la comunidad, eh, hay abogados y hay personas que están aprovechándose de nuestra comunidad y les están pidiendo dinero. Eh, Tengan un diagnóstico que nosotros podemos abordar y apoyar en todos los consulados de México sobre situación migratoria sin, el, sin pagar un solo centavo. Entonces tendremos más claridad sobre la situación migratoria y no esperemos a que tengamos un, a, un llamado a la puerta de un oficial de deportación para empezar a preocuparnos para conocer cuáles son nuestros derechos. Y hablando de derechos, eh, pues justamente eh, fuera de cámara estábamos hablando de la doble nacionalidad y lo importante de ¿qué pasa con nuestros hijos? Claro. ¿Qué pasa con nuestros hijos en caso de que estemos de que seamos deportados? ¿Qué debe hacer un ciudadano mexicano en este caso? Claro. Y yo creo que esto aplica para todos los ciudadanos que tenemos o que tienen doble nacionalidad, que son nacidos y tengo mis hijos acá. ¿Qué debo hacer yo si temo ser deportado? Eh, con respecto a la nacionalidad de mis hijos nacidos acá. Esa es una pregunta que, que, nos, que nos hacen muchos y es que entendemos que si son deportados los hijos, así como estamos hablando de las propiedades, ¿cuál es la, el plan que se debe tener con respecto a los hijos? Eh, en teoría, las autoridades migratorias estadounidenses tienen la obligación de mantener a las familias unidas. Eh, sin embargo, nuestra experiencia es que en ocasiones no sucede así. Cuando los padres son indocumentados, particularmente y, y son detenidos en el marco de un operativo migratorio como los que están hablando en este momento, que hay un juez que ordenó su deportación. Un escenario posible es que si los hijos no son, eh, son estadounidenses por haber nacido aquí, que los padres sean deportados y los hijos sean, permanezcan en Estados Unidos, eh, porque son estadounidenses. Eh, eh, ese tipo de situaciones para, obviamente para nosotros son críticas muy importantes. ¿Qué hacemos nosotros en los consulados de México? Lo primero es que tenemos acuerdos aquí en Georgia, por ejemplo el Consulado de México en Atlanta tiene un convenio con el Departamento de Servicios a la Familia, el DFAX, que, que, es, que es el que toma la custodia de los menores en un escenario así, eh, para que ellos nos tienen que notificar cuando toman la custodia de un menor que sea eh, mexicano o mexicoamericano, o sea, hijo de, hijo de mexicanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos participar en el proceso mediante el cual se determina el futuro de ese menor. O sea, particularmente para nosotros es esencial que el futuro de ese menor tenga, tenga en consideración la posibilidad de que se reunifique con sus familiares en México. Uh, eh, para que nosotros podamos hacer eso es particularmente importante, esa es otra recomendación que hacemos, que los padres registren a sus niños como mexicanos, eh, lo que mucha gente llama la doble nacionalidad. O sea, esos niños nacieron en Estados Unidos, los traen al consulado de México más cercano y entonces sacan su acta de nacimiento mexicana también. Con eso tiene la doble nacionalidad, México y Estados Unidos. Cuando ese menor es mexicano, tiene el acta mexicana, para los consulados de México tenemos la, la posibilidad jurídica mucho más fuerte de poder intervenir y evitar que esos niños sean eh, eh, pues retirados de sus familiares que fueron enviados a México o que incluso en algunos casos extremos sean puestos en adopción en Estados Unidos. O sea, reiteramos lo importante. Si sabes que eh, pod podrías enfrentar un proceso de deportación, eh, no solamente tomar tus previsiones. Tu, el, uno de las cosas de, para tener el plan de emergencia es darle la segunda nacionalidad, la nacionalidad mexicana, en este caso, porque estamos hablando del consulado mexicano sí. y de eh, darle la segunda nacionalidad a tu hijo, claro. para que ustedes tengan el poder de enviar a esos niños. De vuelta con Correcto. sus padres. De, de intervenir ante las autoridades estadounidenses y, 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 digamos, obviamente participar en el proceso en el cual las autoridades americanas eh, determinan eh, el proceso de ese menor. entonces Y, y que, y que se ha enviado a México para que se reunifique con sus familiares. Y, y ¿no? justamente eh, quería comentar eh, o preguntarle: ¿cómo es ese proceso? Deportan al a familiar, deportan al representante en este caso. ¿Qué, ¿Qué pasa con el niño y cómo ustedes intervienen en ese, en ese proceso? Cuando hay, cuando hay una detención migratoria, una de las primeras preguntas y los convenios y los acuerdos que tiene México con Estados Unidos en la materia es que ICE tiene la obligación de identificar si hay menores que se van a quedar eh, pues digamos eh, en vulnerabilidad por la detención de, de los adultos en este caso de los padres porque si los hay tienen la obligación de notificarnos a nosotros para que trabajemos con las autoridades estadounidenses de tal manera que de manera deseable esos niños no sean separados de la unidad familiar y que si los padres son deportados sea los niños se vayan con ellos Generalmente lo que hacen las autoridades estadounidenses en esos escenarios es ordenar una deportación voluntaria mediante la cual liberan a los padres con una orden de salida de Estados Unidos para que se vayan junto con los hijos. Pero hay casos en los cuales no, por, razón, por las razones distintas de seguridad o cualquier otra razón no sucede de esta manera. En esos casos nosotros tenemos que tener la posibilidad, ya sea que... Eh, las autoridades americanas nos, nos avisen de esos menores que están quedando en custodia, o que los familiares también nos, nos lo notifiquen para que nosotros podamos intervenir y asegurarnos de que esos menores eh, pues sea contemplada su, re, su, su reunificación en México, ¿no? con sus familiares en México. Entendemos. Eh, también hablando, retomando el primer tema, es que el canciller mexicano dijo eh, la mañana de este lunes que acompañaría a los mexicanos, que si hay deportaciones, allí estaremos. ¿A qué cree que se refiere justamente el canciller, con esa... No, bueno, creo que todos sabemos el clima de, de temor que hay por las declaraciones recientes que ha habido de, de parte del gobierno estadounidense, en las redes sociales, eh, donde se hicieron estos anuncios que, que ustedes mismas, eh, que, que tú misma estabas mencionando hace unos minutos, de que se prevén eh, detenciones de muchas personas que tienen órdenes de deportación. Eso genera temor, eso genera angustia, y lo que hay que reiterar una vez más es que toda la red de consulados de México en Estados Unidos estamos aquí, eh, desde hace, desde siempre apoyando y cerca de nuestra gente el sábado pasado todos los consulados de México hicimos el día nacional de Conoce tus derechos para hacer clínicas para hacer eh, eh, dar, dar a conocer información y recomendaciones, todos los mexicanos tienen un, un call center en Estados Unidos que es gratuito y funciona 24 horas todos los días del año que es el CIAM, el Centro de Información de Atención a Mexicanos, 520 623-7874 520-623-7874. Si cualquiera de ustedes tiene dudas o angustias sobre la situación migratoria o si eh, tienen temor ante un operativo como los que se están anunciando, llamen a este número 24 horas todos los días del año. Es para todos los mexicanos para, y ese número es un centro de llamadas operado por personal mexicano para darles orientación y canalizarlos con el consulado más cercano. ¿Algún mensaje para aquellas personas que nos están viendo? Y que sienten este miedo, incluso no solamente por ellos, sino por sus familiares, por, por sus coterráneos que están acá. ¿Algún mensaje para ellos? Pues el mensaje es que, tenga, que nos mantengamos bien informados, nos mantengamos eh, eh, también, como decía yo al principio, una vez más, eh, al alcance de información seria y confiable, no caigamos en el terror y en, y en los rumores que están en, la, en el Internet. Eh, vamos a estar siguiendo de cerca lo que sucede en los próximos días. Si tienen eh, otra vez cualquier duda, cualquier necesidad de orientación, acérquense al Consulado de México más cercano a ustedes. Eh, no hay motivo para pensar... Que, eh, eh, que las autoridades van a llevar a cabo operativos indiscriminados, sino lo que van a hacer es buscar a personas que tienen órdenes de deportación eh, eh, firmadas por un juez. Y, y si hay algunos amigos que están en el auditorio, que están en esa situación, que saben que hay una orden de deportación en contra suya por parte de un juez, pues lo que les pedimos es que hagan todo lo que hemos estado recomendando, que tengan un plan de emergencia, que tengan un plan de qué va a pasar con sus familias si son detenidos, y que, y que no esperen hasta que la situación esté enfrente. Que específicamente que tengan un plan con sus hijos, que, que no olviden hacerlo de la doble nacionalidad, que es tan importante, claro. porque no, no dejan de ser estadounidenses, solo que tienen estos beneficios extendidos también por ser mexicanos. Así es, entonces los niños son estadounidenses por haber nacido aquí, pero al registrarse también como mexicanos nos da a nosotros, las autoridades mexicanas, la capacidad de actuar en, de, en defensa de ellos. Exactamente. Eh, también eh, quería eh, que compartiera pues, los servicios consulares a la mano, que son esta, esta nueva tecnología del, del consulado mexicano. Claro, todos los consulados de México tenemos, además del CIAM, del el, el número de teléfono que ya mencioné, tenemos también nos puede contactar por a través del teléfono inteligente, ya sea el Apple o el, o el, o el Android, eh, bajando una aplicación. Y la aplicación se llama Mi Consulmex. Entonces, nada más hay que buscar Mi Consulmex, en, ya sea en cualquiera de los dos sistemas, se baja la aplicación, que obviamente es gratuita, y, y, y ahí, con los datos de dónde estamos, nos va a dar lo, la manera de contactar a nuestro consulado más cercano y tiene una gran cantidad de información de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, hay muchas maneras de contactarnos, ya sea a través del app, a través del SIAM, a través de los números de emergencia que tienen los consulados, eh, acérquense a su consulado más cercano. Muchísimas gracias, Consul. El Consul General de México, quien estuvo con nosotros acá en el estudio de mundohispanico.com. Como siempre, también es muy importante que se mantengan conectados con Mundo Hispánico porque somos tu voz y estamos contigo a propósito de esta amenaza migratoria y pues de la tensión que, que esta información genera en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. So the wall is moving along. It's moving along rapidly. It's beautiful, it's stronger, bigger, the better, and cheaper. Can you imagine? Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias, que pasa en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com, somos tu voz y estamos contigo.